Firuletes, lujos y un poco de fantasía en el anuario de la caravana. Esta es la carta de presentación de Fernando Brandán en la primera del campeonato contra Atlanta. Después de recuperarla, ¡ole! Tremendo caño al número 9 y después a pelearla y trabarla para que la pelota siga en poder de Albois. Vamos a ver más de Brandán, pero lo dejamos para más adelante. Esta es entre Fernando Barrientos y Octavio Bianchi, cuidando la pelota. Barrientos que se cae y Bianchi demostrando que lo suyo no fue solamente hacer goles, después fueron a matarlo. La pelota le terminó rebotando y la terminamos perdiendo, pero bien por el número 9. Salida de Albois desde abajo en el partido contra Brown Gadrobe. Lo encuentra Nacho, la pelota le cae a Nico Barrientos y lo van a marcar. Se saca con facilidad de encima al hombre tricolor, después con el empeine le salió un pase un poquito largo para habilitarlo al loco Brandán. La tarde de Santiago del Estero, pase atrás de Oneto, con lo justo lo van a correr a De Sábato. Lindo enganche del arquero Albois con categoría para desenvolverse y para jugar la limpia y que Albois pueda otra vez salir con pelota dominada. Vamos a ver otra del arquero, se la pasan atrás en cancha de Morón, lo va a apurar el número 9 y en esta engancha por atrás de la pierna de apoyo. Bien por Tito De Sábato, que después salió jugando con su compañero Nacho Vázquez. Nacho Vázquez recupera en la cancha de Flandria, se levanta y mete un caño. Después la terminó ensuciando. La pelota recuperada por Flandria y hay penal. Bueno, no importa, nos vamos a quedar con esto. Apenas pararse, caño de Nacho Vázquez. Aparece en el anuario y en los lujos Marco Sánchez tirando un caño contra Villa Dálmine. Y aparece por partida doble. ¿Por qué? Porque después se la devuelve a Barrientos con pisadita hacia atrás. Nos quedamos con el caño. Apenas la bajó, se sacó al tipo de encima con una categoría enorme. Fernando Brandán, ¿no tenía espacio para pasar en cancha de Tristán Suárez? Sí, tenía espacio. Siempre se hacía el espacio el loco Brandán. Cuando lo encerraban entre los marcadores centrales, va a hacer esto, de la derecha a la izquierda, de una pierna para la otra. Pasó por el medio de los dos, después le pegó mal. Fernando Brandán de vuelta, tirando un caño contra Alvarado. Engolosinado un poquitito el loco, después se la terminaron sacando desde atrás. En esta, otra vez aparece Brandán con este pase de pecho. Tremendo para habilitarlo a Nicolás Barrientos y que Albois pueda meter una contra. Barrientos se bancó la marca, la quiso hacer el solo un poco de morfón, le terminó pegando mal. Pero vale la pena ver de vuelta cuando la levanta Marcial en la salida, la categoría y la jerarquía de Fernando Brandán para dejarlo de frente solito para el contragolpe a Barrientos con ese pase de pecho. Tremendo. Más del loco Brandán contra Chaco Forero, para un lado, para el otro, caño contra el número 15, después la jugada terminaba en falta contra Marco Iacobelis, una especie de boba, media boba, de las que hacía D'Alessandro, por acá, por allá, no, oh, caño para el número 15. Otra del partido contra Atlanta y otra del loco, va a meter el centro, no, cómo pasó de largo el defensor de Atlanta, haciendo la lógica, ¿no?, de cualquier tipo que juega la pelota, se tiró enloquecido para evitar que Brandán meta el centro, pero lo vamos a ver cómo el loco hizo la pausa, lo dejó pasar de largo en ridículo al volante de Atlanta. La última de este compacto de lujos, ¿quién podía ser? Otra vez Fernando Brandán. Noche horrible para Luis en la cancha del Deportivo Morón, partido 0-0, pelotazo largo, va a venir un rechazo y vamos a hacer silencio para que vean lo que hizo Brandán. No llegó Bianchi al cabezazo, no quisimos poner esta definición de Brandán en las burradas por respeto a la jugada que había hecho antes para verla una vez más y cerrar el compacto de lujos del anuario. La baja el loco con una categoría enorme, lo van a encerrar entre dos y hace una doble pisada de espalda, gira y cuando queda entre tres también se las ingenia para terminar saliendo a pura fantasía y a pura gambeta el loco Brandán. Después terminó habilitando por la izquierda, lo bajaron y así se cierra el compacto de lujos del anuario de la caravana.